Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta última parte de Thin Ice de Pink Floyd, ¿sí? Y hoy vamos a estar viendo este solo final en el cual hice una adaptación para piano, ¿sí? Porque la verdad es que la mayoría de los yates que están en las versiones en vivo de estudio son para guitarra. Y bueno, mandé mucha data mía acá. Y bueno, también lo arreglé como para que suene más o menos en piano solo, ¿sí? Bien, tenemos primero, como pueden ver en pantalla, escrito con amarillo lo que haría la mano derecha. ¿Sí? Y lo que haría la mano izquierda está escrito con blanco, ¿sí? Y lo que tenemos primero es, a la izquierda de todo, un doble mi en derecha y un doble mi en izquierda. Y esto consiste en simplemente hacer la octava con cada mano. ¿Sí? Este es el do central. Octava de mi en derecha y al mismo tiempo octava de mi en izquierda. Vamos a necesitar las notas más graves del piano prácticamente para lograr este efecto, porque acá la banda es muy intensa y el bajo también hace la melodía, ¿sí? Entonces caen manos juntas. Después, como pueden ver, el mi de abajo de la derecha cae solo y después cae el mi de arriba de la izquierda, ¿sí? Entonces nos queda esto. ¿Sí? Después va a pasar lo mismo con la nota re. Después va a pasar lo mismo con la nota fa. Y después, por último, con la nota mi una vez más. Bien, esta sería la parte fácil del solo, ¿sí? Lo toco lento. Sí, va un poco más lento. Con mi. Re, con fa, con mi, y después pueden ver ahí en pantalla que hay un la menor gigante. Bueno, ¿qué representa ese la menor? Ese la menor va a representar como, digamos, la zapada que haría el piano o Gilmour lo que hacía en la guitarra, ¿sí? Toda esa zapada, ¿sí? Esa parte que suena casi improvisada, y se va a hacer en tres vueltas, es decir, vamos a tocar esto, y ahora donde está el la menor haríamos lo que sería la zapada, ¿no? Que es. Eso sería en la primera vuelta. Después, como dice por tres, hay dos vueltas más. Segunda vuelta, hacemos lo mismo. Pero ahora el la menor va a ser distinto. Vamos a hacer. Y después hay una tercera vuelta. ¿Sí? Y acá también hacemos otra cosa. Así que vamos a tener tres vueltas de esto y cada la menor va a ser distinto. Pero recuerden que lo que expliqué del principio va a ser siempre igual. Bien, ¿cómo sería el primer la menor? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Caemos con octava en este la y al mismo tiempo con el acorde de la menor en derecha, ¿sí? Con 1, 3 y 5, caen manos juntas. Y después cae la nota la con 1 en derecha y la nota la con 1 en izquierda. ¿Sí? Pa, pa. Y después va a caer otra vez lo mismo, ¿sí? Pero ahora, sin soltar el bajo, vamos a hacer con 2 y 4, si y re, ¿sí? Otra vez más, y después este la, quedándonos esto. Y rítmicamente es pa, 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 pa. ¿Sí? Entonces del principio es el la menor, de la primera vuelta nos queda. ¿Sí? Una vez más. Como pueden ver, el ritmo por ahí es un poco complicado. Hay que encontrarle un poco el swing. Bien. Ahora lo que tenemos es esto. Cae de vuelta el acorde con derecha y el bajo en octava con izquierda. Y después con dedo 1 tocamos la nota la sola, ¿sí? Después saltamos con la derecha para arriba y hacemos esto. Hacemos sol en octava, la, do, re.
¿Sí? Entonces nos queda cae esto, después esto, después. ¿Sí? Pero cuando cae este do, cae de vuelta este bajo en la, ¿sí? Entonces nos quedaría esto. Y después para terminar, doble pulgar otra vez. ¿Sí? El la de la izquierda y el la de la derecha. Entonces ese final del primer la menor nos queda. Y unido con lo anterior nos queda esto. ¿Sí? Bueno, lo voy a tocar una vez bien, bien lento para que vean. Y tocado a más velocidad. 1, 2, 3. Unido con la primera vuelta, entonces toda la primera vuelta. Inmediatamente empieza la segunda vuelta, ¿sí? Y hacemos lo mismo, ¿no? Doble mi, doble re, doble fa, doble mi. Y ahora vamos a hacer lo siguiente: caemos de vuelta, como antes, acorde con octava en la izquierda, la con uno en la izquierda, ¿sí? Arranca igual, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer esto. Si sí, caemos con 1, 2 y 4 en re, sol, si, al mismo tiempo bajo en la. Después, con 1, 3 y 5 caemos en mi, la, do. Después, otra vez más mi, la, do. Y después, con dedo 1, la nota la. ¿Sí? Este la. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tenemos. Más. Y ahora sigue una frase bastante pentatónica, se podría decir, un poco blusera también. Y vamos a sacar primero con bajo en la en octava en izquierda y después con derecha hacemos esto. Que sería esto. Caemos primero con la izquierda y después hacemos 3 y 5 en estas dos notas, después 2, 1 en re do. ¿Sí? Después tocamos re la con 2 y 5, do con 1, pasamos el 3 y tocamos la, sol. ¿Sí? Entonces nos queda. Primero practiquen esa parte, cae primero el bajo, ¿no? Para, pa, pa, pa. Una última vez. Bien, y ahora caemos con 1 en mi y después nos apoyamos. Caemos acá, pero inmediatamente bajamos de el mi bemol con 3 al re con 2. ¿Sí? ¿Sí? Entonces hasta ahí tenemos. Ahí puede ser, soltando estas dos notas. Eso también vale, ¿sí? Y para terminar, do la. ¿Sí? Ese es el final. Entonces, toda esa última parte de la segunda vuelta nos queda así. Bien, toco toda la segunda vuelta completa. No, en realidad toco la menor de la segunda vuelta. ¿Sí? Sería esto. ¿Sí? Y toda la segunda vuelta completa nos queda.
vamos con la tercera vuelta. ¿Sí? Vamos a hacer en el La menor lo siguiente: cae octava en La otra vez, y al mismo tiempo cae Re, Sol, Si en derecha, con 1, 2 y 4. Y hacemos. ¿Sí? Resolvemos en Mi, La, Do con 1, 3 y 5. Y es inmediata la resolución, ¿sí? Pa, pa. Y después cae este bajo, ¿sí? Y volvemos acá, ¿sí? Otra vez. Ahora caemos en Do, Mi, La en derecha y octava en La en izquierda, ¿sí? Después, dedo 1 en este La otra vez. ¿Sí? E inmediatamente tocamos Si, Re, Sol. ¿Sí? Y después, este La otra vez. Entonces hasta ahí tenemos esto. ¿Sí? Una vez más. Rítmicamente nos queda. ¿Sí? Y ahora tenemos esto. Cae La, Do, Mi con 1, 3 y 5, octava en La. Después este La otra vez. ¿Sí? Y después cae Si, Re, ¿sí? Una vez más este La, es decir que ese es el ritmo, ¿sí? Bien lento sería, bien, y para terminar tenemos esto, Do, La, La en derecha y en izquierda, cae octava en La, y después de que cayó el La con derecha, cae este La con 1 y después este La, ¿sí? Más lento. Bien, entonces toda esa frase tocada bien lento nos queda de la tercera vuelta, ¿sí? Es el La menor zapado. Fácil, tienen que ir sintiendo el ritmo, el 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Toco la tercera vuelta completa entonces. Gente, con esto entonces terminamos la primera parte de este video, que serían las tres vueltas de melodía. Y solo sería esto, ¿no? ¿Sí? Ahora lo que sigue es algo muy parecido a lo que estábamos haciendo antes de los solos, es decir, a esto. Está todo anotado en pantalla. Vamos a arrancar igual que antes, ¿sí? Esto sería como la cuarta vuelta, pero una especie de cuarta vuelta resolutiva, ¿sí? Para terminar la canción. Entonces tenemos primero el doble mi como antes. Doble mi, pulgar, pulgar, perdón. Doble mi, pulgar, pulgar. Después doble re, pulgar, pulgar. Doble fa, pulgar, pulgar. Y ahora, en vez de hacer doble mi y los dos pulgares como antes, vamos a ir al re. ¿Sí? Entonces nos va a quedar, esto lo que sería la cuarta vuelta. Mi, re. ¿Sí? Mi, re. ¿Sí? Ahora cae el mi en octava, como antes. Y después solo la izquierda repite el mi de arriba, ¿sí? Después hacemos lo mismo pero con fa sostenido.
tocamos fa sostenido y después el dedo 1 de la izquierda toca este fa. Entonces, hasta ahí nos queda esto. Y ahora quedamos acá. Sol, si, re, sol en derecha, octava en sol en izquierda. Y después este sol una vez más. Y después si, re, sol. Y ahí resolvemos en un do mayor, ¿sí? Para terminar la canción. ¿Sí? Entonces toco todo este final, queda. Bien. Bueno, gente, voy a tocar entonces todo lo que expliqué, ¿sí? A una velocidad un poco más lenta. Y ya vamos terminando. Tiempo si quieren y termina el tema, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo en otros tutoriales. Hasta luego, nos vemos.